Noticias. La portada de contigopuebla.mx, luego de la aprobación del aumento de las tarifas de agua potable en Puebla por parte del Congreso del Estado, se informó que la instalación de una toma de agua doméstica podría costar hasta 24 mil pesos. Si usted quiere tener el servicio de agua potable, tendrá que pagar hasta 24 mil pesos por esta toma de agua doméstica. El documento, publicado por el Periódico Oficial del Estado, detalla los pagos de acuerdo con el estrato socioeconómico y la ubicación de la colonia, el tipo de superficie y el diámetro de la toma. Además, en caso de que el cliente requiera una ampliación, el precio aumentará y será calculado por metro lineal. Los importes incluyen el costo de los materiales y la mano de obra necesarios para efectuar la instalación, incluyendo la reposición de la guarnición, banqueta, pavimento, concreto, los cuales podrían ir desde los 1,756 pesos hasta los 24,461 pesos. Repito, todo depende del estrato socioeconómico, de la ubicación de la colonia, del tipo de superficie y el diámetro de la toma. Cabe señalar que municipios como Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro, Cuautlancingo, Amozoc y Ocoyucan reciben en mayor o menor medida los servicios de distribución de agua y drenaje, saneamiento, por parte de Agua de Puebla para Todos, la empresa concesionaria del servicio. El aumento del 4% para uso doméstico y hasta 7.6% para uso comercial e industrial que decidieron los diputados y las diputadas del Congreso del Estado el viernes pasado va a aplicar, repito, para Puebla Capital y los municipios de Cuautlancingo, Amozoc, Ocoyucan, San Pedro y San Andrés Cholula. Por supuesto que todavía no hay mucha certeza por parte de los usuarios respecto a estos cobros. Sin duda alguna lo van a ver reflejado en su próximo recibo. Pero el aumento a las tarifas del agua potable, si no enfrentó a la ciudadanía con el gobierno, sí ha enfrentado a las tribus del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que tomaron como bandera política la concesión del servicio de agua potable por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle. Fue una de las banderas de campaña de Morena durante el 2018, la famosa revocación de la concesión y el regreso del sistema operador a la administración pública, un proceso que tendría un alto costo económico y legal para el gobierno del estado, que además no puede garantizar en lo inmediato el abasto de agua. En este contexto, el sábado al mediodía, morenistas reunidos en el Hotel Plaza Poblana para apoyar la candidatura a la presidencia de la República de Claudia Sheinbaum, abuchearon y corrieron a los legisladores de su partido que votaron a favor del aumento a las tarifas del agua potable. Los diputados Edgar Valentín Garmendia, Fernando Sánchez, Antonio López, Guadalupe Taja, Shell Hernández, María Ruth Zárate y Azucena Rosas tuvieron que salir del lugar ante el grito de traidores que les exclamaban sus correligionarios. Aquí las imágenes. Y todavía se venía a sentar acá. Es un mandado, 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 es un mandado
Repito, para la ciudadanía yo creo que todavía no está claro este aumento a la tarifa del agua potable. Sin embargo, algo que es evidente es cómo entre los partidarios de Morena, entre los correligionarios, no hay unidad de criterios, no hay unidad en los propósitos. Para algunos era indispensable conseguir la revocación de la concesión del agua potable a la empresa concesionaria Agua de Puebla para Todos, pero para otros era indispensable, sin duda alguna, mantener la línea que el gobernador Miguel Barbosa pues había dado a estos legisladores para aprobar este aumento a las tarifas. De esta manera, así, en este contexto, es que el partido Morena aquí en Puebla va a enfrentar su proceso interno de elección de consejeros distritales el próximo 30 de julio, a finales de este mes, con un proceso abierto, voto libre y directo, con casillas, a ver si no están rellenadas, y sobre todo la participación de jóvenes de 15 años. Vamos a ver qué también le va a Morena en este contexto de desunión y sobre todo evidente falta de unidad de criterios y unidad de propósitos. Cada quien va por lo suyo, tal parece. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.